Muy bien, atención, presta mucha atención porque este próximo domingo de 8 a 15 horas en el Gimnasio Municipal número 1 se va a hacer una jornada abierta de vacunación. Estamos acelerando con la vacunación y esto es muy importante, seguramente vos te querés vacunar. Ahora, ¿qué significa una jornada abierta de vacunación? ¿Quiénes pueden ir? ¿Para qué dosis? ¿Si la primera o la segunda? De todo eso vamos a hablar con el doctor Víctor Parodi. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Bueno, Víctor, la jornada abierta entonces, ¿para quién es? El domingo sí se va a hacer una jornada abierta, pero especificando a qué grupo de población se va a vacunar, que es a los mayores de 30 años. ¿Sí? De 30 a 100 años que por distintos motivos no pudieron concurrir, ya sea porque hubo dificultad en comunicarse o por distintas otras situaciones, se va a estar vacunando el domingo por orden de llegada y algunas personas que no se hayan inscrito, que lo van a poder hacer ese mismo día, lo vamos a inscribir en el mismo lugar para completar la vacunación. Bien, ok. Entonces, toda persona que no se haya inscrito hasta el momento y que esté dentro de las personas que se pueden vacunar, y todo mayor de 30 años, que llegue por orden espontáneo. Exactamente, por orden de llegada, si ya está inscrito previamente, la idea es que si se pueden inscribir ya ahorran un montón de tiempo. Se va a vacunar, digamos, libremente a ese grupo que por distintos motivos no pudo acceder. A los menores de 29 años, que se los va a empezar a llamar para la semana que viene. ¿Por qué hacemos esto el domingo? Porque la idea es poder hacer un cierre con las personas mayores de 30 años, ¿sí? Poder optimizar la mayor cantidad de vacunas en ese grupo y largar ya un poco más cómodos con los chicos, con las personas de 18 a 29 años que ya se van a empezar a citar para la semana que viene. Y bueno, vamos a estar muy próximos, digamos, calculamos que si sigue una afluencia de dosis, vamos a tener, vacunamos en 15, 20 días, prácticamente vacunado a más de un 90% de la población de 18 a 100 años de Bariloche, ¿no? Lo cual es un buen dato. Por supuesto que seguiremos para ir haciendo segundas dosis también. Claro. Y el domingo también pueden concurrir las personas que se hicieron Sinopharm, ¿sí? Hace más de 4 semanas. Sí. O AstraZeneca, que hayan cumplido más de 8 semanas de la primera dosis. Ah, bien. Bueno, entonces, reiteramos, Sinopharm, todas aquellas personas que hayan pasado 4 semanas de la primera dosis, se pueden dar la segunda este domingo. Y todas aquellas personas que hayan cumplido 2 meses desde que recibieron AstraZeneca, es decir, 8 semanas, se pueden dar la segunda dosis. Exactamente, sí. Bien. La idea es poder hacer como un cierre, un mayor porcentaje de las dosis que tenemos y poder arrancar ya con los 18-29 y a medida que vayan llegando para segundas dosis, ir citando a los grupos, digamos, que vaya correspondiendo. Cuando hablo citando específicamente es a medida que nos lleguen dosis Sputnik 2, vamos a ir citando de acuerdo al orden de vacunación que empieza en marzo y se avanza a abril y así sucesivamente. Esas sí son citaciones individuales para Sputnik. Esa es la única que no vamos a tener libre concurrencia porque son pocas las dosis, entonces si llegan 100 y abrimos la puerta libremente, nos llegan 300 y vamos a tener que decirle a 200 que no tenemos dosis para darla. Por eso la única que a medida que lleguen se va a llamar y se está llamando telefónicamente es para segunda dosis de Sputnik. Bien, entonces reiteramos, Sputnik V, segunda dosis, va por llamado telefónico o por correo electrónico. ¿Sí? ¿Estaríamos en qué fechas? ¿En qué fechas estaríamos que llamarían para Sputnik de los que se dieron cuándo? Ya hemos llamado para hoy a personas, la mayoría son personas mayores de 70, son allá por marzo cuando empezó la campaña. Sí. A vacunados el 30 de marzo y unas 40, 50 personas vacunadas el 31 de marzo. Todavía nos quedan unas 350 personas del 31 de marzo para llamar en las próximas dosis que lleguen y según esa cantidad de dosis avanzaremos con los vacunados el 1 de abril, el 2 de abril y así sucesivamente, de acuerdo, vuelvo a reiterar, a la cantidad de dosis que nos vayan llegando.
Bien, Víctor, ¿han detectado que haya muchas personas que estaban encuadradas, o muchas o pocas, pero no sé qué porcentaje de personas que estaban con posibilidades de recibir la vacuna y han optado por no ir a vacunarse? ¿Cómo estamos con eso? No, reitero lo que le dije, creo, a un colega tuyo, es si lo evaluamos dentro de la estadística, ese porcentaje de gente que o que no le gusta tal vacuna, que prefiere otra, que no quiere vacunarse, no es significativo. Bien. Estadísticamente ese valor. Así que lo significativo es los, vamos a decir que es, vacunando lo de la vacunación citada para el sábado, ya estaríamos prácticamente en las 80.000 personas vacunadas ya, y de esas 80.000, unas 68.000 personas ya tienen la primera dosis. Quiere decir que estamos bastante bien, por eso te hablaba de en 20 días, si logra, se sigue la afluencia, ya vamos a tener prácticamente arriba del 90% de la gente de 18 a 100 años con una primera dosis hecha. ¿Y hasta ahora se está viendo el beneficio del sector de riesgo que se vacunó primero y que tiene las dos dosis, que ya no aparece tanto en porcentaje en las internaciones, ¿no? ¿Ya se está viendo el beneficio? Sí, estamos, se está viendo, lo mismo hay que seguir esperando, pero se está viendo que, más que nada, tenemos en comparación lo que fue la primera ola con la segunda ola, lo que respecta a edades de internación, las comorbilidades en la internación, la mortalidad. Esto no quiere decir que estemos en cero porcentaje, pero se ha reducido significativamente las consultas como las internaciones. Claro, correcto. La consulta, si bien se han reducido, pero bueno, estamos en una meseta de hace semana por debajo de las 600 casos activos, digamos, ¿no? Bueno, de esta manera entonces, con un porcentaje que en algún momento lleguemos al 80%, pero no de una dosis, sino de las dos, seguramente ahí estamos en posibilidad de inmunidad comunitaria y el virus bajará su nivel de agresividad. Por lo menos esto es lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Sí, ese, el objetivo es eso. Combinar los dos métodos, es la herramienta de vacunación y la de los cuidados. Con esas dos herramientas podemos pelear este virus sin saber cuándo va a terminar, y después tiene que ver mucha cuestión social de quien viaja, viene del exterior o viaja al exterior y vuelve, porque en realidad muchas veces tenemos estos miedos de que ingrese alguna de las cepas estas que hoy se están hablando, como ejemplo la Delta. Claro. ¿Sí? Entonces también involucra la responsabilidad que si yo vengo al exterior, hago el aislamiento, ¿sí? Y si vengo del exterior y empiezo con síntomas mientras estoy aislado, los que vayan a venir al hospital concurran al consultorio de respiratorio del hospital. Podría decir, vayan al modular o vayan a bombero. Nosotros, los que vinieron del exterior y que empezaron con síntomas, si quieren atenderse en un hospital, nosotros preferimos que vengan acá al hospital para hacer el hisopado correspondiente, porque nos va a permitir posiblemente mandar, si el resultado es positivo, esa muestra al Instituto Malbrán para hacer una, lo que se llama una secuenciación del virus, para ver si es la habitual que venimos teniendo o se trata de alguna de las mutaciones.